Vamos por nuestro siguiente avance, nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos con fútbol italiano. Una fractura del quinto metacarpio de la mano izquierda deja fuera de combate al guardameta del Chelsea por tiempo indefinido. En Deporte al Minuto, Ronaldinho lamentó no haber jugado más tiempo con Lionel Messi. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis, pues tiene rebajas hasta del 70% de descuento. Continuamos. Bien, amigos, pues el mundo del fútbol se está convulsionando a nivel mundial. Resulta que la Europol, la policía europea, la organización de este continente policíaco, informó que ha destapado una red, una enorme red de corrupción de amaño de partidos en el que están implicados más de 15 países de todo el mundo y que ha llevado ya a 50 detenciones. La investigación arroja resultados sobre partidos que se han jugado de fútbol en más de 680 encuentros sospechosos, incluso clasificatorios para la Copa del Mundo, la Eurocopa y dos de la Champions League. Se halló evidencia de que una organización delictiva con sede en Singapur está profundamente involucrada en dichos arreglos ilegales. La investigación de Europol, la agencia policial de la Unión Europea, halló 380 partidos con resultados sospechosos en Europa, 300 cuestionables fuera del continente, principalmente en África, Asia, América del Sur y Centroamérica. Este es un día triste para el fútbol europeo, afirmó Rob Wainwright, titular de la Europol, en una conferencia de prensa, agregando que los delincuentes están aprovechando la corrupción en el fútbol en una escala y un modo que amenaza las mismas bases del juego. Europol se negó a nombrar sospechosos, jugadores, clubes o dirigentes involucrados para no perjudicar la investigación en curso. La investigación descubrió 8 millones de euros, 11 millones de dólares en ganancias por apuestas y 2 millones de euros, 2.7 millones de dólares en sobornos a futbolistas y dirigentes, que ya ha conducido a varias instrucciones de cargos. Esa cifra de dinero son muy inferiores a los que muchos calculan que se mueven los arreglos de partido y apuestas, pero los fiscales dijeron que las cifras anunciadas son los que han podido comprobar específicamente por medio de revisiones de documentos, registros telefónicos y computadoras. Investigadores de Europol analizaron 13.000 mensajes de correo electrónico y otras pruebas e identificaron a 425 futbolistas, delincuentes, dirigentes y personal de clubes que se sospecha han estado manipulando resultados desde hace años. Wainwright agregó que la participación de LAMPA pone de manifiesto un problema muy grave para la integridad del fútbol en Europa. Dijo que una organización delictiva con sede en Singapur está involucrada en un arreglo de partidos que invierte hasta 100.000 euros, 137.000 dólares por partidos para sobornar futbolistas y dirigentes. Ahora, esto se dijo en una conferencia de prensa muy seria, de alto nivel. Digo, estuvieron los dirigentes principales bastante preocupados, ¿no? Y más porque ahora no estará Berlusconi metido. Bueno, y más se habla porque de los países donde se detecta que más está sucediendo esto, hablan de Alemania, de Austria, de Eslovenia, de Gran Bretaña, de Hungría, de Holanda y de Turquía. Y hoy Italia no lo ponen. No aparece aquí, no puede pero, ser. No. Pero. ¿Cómo lo hacen menos, cara? Debe de aparecer por ahí. Pues. Debe de aparecer, digo, porque esto es a nivel mundial, entonces... Este tema no es nuevo, ¿eh? No, pero nunca había sido presentado así en... Tan abiertamente, en, ¿no? No, no, y en una forma ya tan preocupante, ya con una serie de datos que no se conocían, y seguramente cuando hablan de cifras y de equipos y de personas y de jugadores... No me extrañaría que tuvieran ya nombres, que por supuesto no van a dar en este momento. Claro, no, sería muy aventurado. ¿Se acuerdan que ya hubo, incluso con relación a esto, hubo en el torneo de la Conca Champions de hace 2 años o del año pasado, un equipo que vino a jugar acá con Santos, que se llegó a mencionar que Santos tenía que ver en partidos arreglados y todo? No, Santos no, el que tenía que ver era el equipo que venía. Y que se detectó que había irregularidades en ese aspecto. Bueno, y en este tema se habla que están involucradas, por supuesto, las mafias asiáticas,
la mafia rusa, por supuesto la mafia italiana. Para mí no es un tema nuevo. Lo que dice don Enrique es muy cierto. Nunca se había quizás puesto en la mesa tantas cifras duras, tantos datos duros que ponen en muy en evidencia la corrupción. Ahora, embarran partidos clasificatorios para el Mundial. Embarran partidos de la Eurocopa de la y Champions. De la Champions incluso. Por eso es global ya. Son eventos muy grandes. Es una presentación muy global. Estás hablando de torneos internos. Cosas. Y están hablando de los principales torneos de fútbol del mundo. Pues sí. ¿Cómo no les va a preocupar? Claro que tiene que Yo diría, decías, se está convulsionando el fútbol, el deporte profesional, ¿eh? Porque no es algo de ahora. Es algo ni privativo del fútbol. Muchos años. No, para nada. Ha involucrado al béisbol, al box. A mí lo que me llama la atención es una frase. El box, el box es otro tipo de mafia. El box lleva parte de eso, no, eso en su naturaleza. Es otro tipo de. Es uno el que. El promotor es el que hace todo el juego, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en estos tiempos es difícil ya que se haga. Si hay cosas tan burdas como la serie de contrincantes que le han puesto al. Canelo. Al Canelito, caray. Sí, pero esto va más allá, don Enrique. A mí lo que me llama mucho la atención. Aquí lo protegen con una serie de contrarios. A modo, ¿no? Sí, pero que se vale. Pero hay una frase que se le achaca a Rob Wainwright, el vocero de la Europol, que dice: este es un día triste para el fútbol europeo, afirma Rob Wainwright, titular de Europol, en una conferencia de prensa, agregó que los delincuentes están aprovechando la corrupción en el fútbol. Es decir, están aprovechando algo que ya existe, según él, ¿no? En una escala y en un modo tal que amenaza las bases del fútbol. Es decir, que ya estos se enquistaron más y están modificando más. O sea, eso es muy qué grave. Qué pena, ¿no? Pues lo que va a resultar en las próximas semanas, en los próximos meses, quizás ya vengan nombres. No, pues ya. Y pudiera haber involucrados. Bueno, la intención es hacerlo público para que se actúe. Claro. ¿No? Qué lástima que ya no existe el juez Landis. No, bueno. No, pues expulsa a todos. No, de eso es de lo que se trata. No, bueno, digo, pero. De eso es de lo que se trataría. De, pues sí, pero, de limpiar el fútbol, por ejemplo, de esa la forma. FIFA, ¿no? Tiene que actuar. Sí, tiene si que tuvieran actuar. Vergüenza ya se hubieran ido muchos. ¿Quién? Comenzando por Blatter. Si Blatter no se da cuenta de lo que pasa y Michel Platini, ¿qué diablos hacen ahí? Tú crees que yo creo que sí se dan cuenta. Entonces, ¿no? Son cómplices. No, espérate, no. Esto es delicado esto. No sí, es delicado, es un negocio. Y estás hablando de un espectáculo enorme. Sí, claro. Que involucra a una industria, no a una. Y además tienes que proteger el espectáculo. Y protegerse entre ellos. Pues es un poco como el tema del fútbol americano, ¿no? Todo hasta dónde pues va a llegar las investigaciones. Lo único que yo le perdono a alguien es que le haga daño al deporte, claro, al que dice querer. Y más quienes lo dirigen. Sí. Eso es lo que no le perdono. Y más quienes lo dirigen. Sí, pero si los dirigentes están conscientes de esta situación y lo han permitido o no tienen mano dura por proteger el deporte, entre comillas, por proteger el espectáculo, no deja de ser algo antiético. Sí, claro. No, y sobre todo porque está creciendo. Esto revela que está creciendo tanto que ya los alarmó. ¿Y ya se le salió de control? Pues sí. Muy bien, vámonos a la pausa, regresamos a la recta final de Tribuna Deportes.